Vamos a ver cómo van las composiciones para cada equipo. Michi, tú cuéntame tus razones para votar por Entity Seven. Pues me gusta cómo juega, la verdad, la sinergia y todo lo que han Suene el ritmo de estado la luz, su equipo está demostrando en marcando las un error. partidas anteriores. Y aparte que por ahí nos sorprendía con jugadas. Y creo que es uno de los El equipos que amor y la podría dar mucho de qué esperanza hablar son el los día dos de hoy. mayores Pero acá es como inventos. dice, puede suceder, todo puede suceder. De hecho, Entity ha tenido también partidas reñidas donde logró ganar. Así que bueno, cualquiera de los dos equipos se puede llevar la victoria. Pero bueno, esta vez mi corazón se queda con Entity 7. Ustedes también recuerden que pueden hacer la votación. Y ahora ya por parte de Inception Sigma estamos viendo el baneo de una Joy. Joy que regeneración, el dash, difícil de poder atraparla. Así que lo excluyen del campo de batalla. Y por parte de Entity 7 también hacen el baneo de Ángela. Ángela que desde hace semanas atrás se ha estado así como que muy baneada porque los combos que podría salir con esta support es infinitas. Bueno, lo que sí está claro es que ambos equipos plantean un enfoque diferente para los bans. En el caso de Entity, los bans van dirigidos a negar daño o a negar, en este caso, también un poco de control con el ban de la IVE. Mientras tanto, Entity está apuntando a negar lo que pudieran llegar a ser combinaciones poderosas. Primero con la Ángela y ahora con Fanny. Fanny juega sola, la verdad, al igual que Link, con dos asesinos que simplemente van y se desplazan por el terreno, podrían funcionar en cualquier tipo de composición en la medida en que esta composición mantenga un poco distraído a los rivales y ellos puedan entrar, ejecutar un par de kills y luego de eso volver a replegarse para resetear un poco los cooldowns. Un poco de enfoque diferente, si veo en ambas escuadras, en el caso de Inception Sigma me esperaría una composición dirigida directamente a ejecutar algo más cercano al juego temprano y en el caso de Entity Seven, algo un poco más a juego tardío, pensando en que Entity está apostando a negar un poco ciertas combinaciones que pudieran resultar letales para Inception Sigma. ¿O no, Cass? Exactamente, hay que ver ahora cuál va a ser este baneo para los chicos de Entity 7. Poco conocidos los muchachos de Inception en la parte del competitivo. Ya yo estaba mencionando también hace unas semanas la implicación que tienen los refuerzos para ellos. Mari y Abby son excelentes, excelentes players con mucha habilidad y un montón de pool de héroes que le brindan también demasiado flex al equipo de Inception Sigma. Así que lo tiene complicado a la hora de banear Entity 7, porque por ejemplo la Fanny de Mari es excelente, pero también puede llevarse por ejemplo un Link, un Fredrin, un montón de héroes que tienen su pool. Igual por el lado de Abyss también, como lo vimos inclusive llevándose hasta un Grog a línea media. Así que es un jugador muy versátil que tiene gran capacidad de juego, igual que todos los chicos de Inception. Por el otro lado, para Entity 7 también más de lo mismo. Así que yo lo único que creo que de pronto puede diferenciar a Entity 7 es, como lo mencionaba, el tema de la sinergia, el trabajo en macro que han tenido. Se nota muchísimo, se nota que parte del coach ha habido un trabajo tremendo por parte de Entity 7, el analista, y de por sí de los jugadores de poderse alinear a lo que les está pidiendo el equipo. Buen pick para Inception Sigma, Michi, con el Arlott. Un pick excelente para empezar a hacer buenas TFs, para usar su ulti y poder iniciar al máximo. Así es, y aparte han quedado héroes rotos libre. Arlott libre, lo han piqueado. Alpha que está libre, todavía nadie lo piquea. Pero por el lado de Entity 7 ya tenemos también a un Kufra, a una Valentina que de hecho tenía que ser piqueada porque estaba libre. Y aquí vamos a ver cómo Inception Sigma responde con respecto al pick de Valentina a favor del equipo de Entity 7. Kufra, creo que por ahí tal vez haga una composición, no sé, lleven a un Link tal vez para que pueda jugar de forma cómoda. Yo creo que ha sido el pick de clave Kufra para poder impedir por lo menos eso. O tal vez por ahí algún combo que nos pueda sorprender el equipo de Entity 7. Pero me gusta ahorita tanto Inception Sigma de Entity 7, los picks están muy buenos porque han asegurado los héroes rotos que estaban libres. Oye, está doloroso eso, ¿ah? Yo te decía, probablemente vayan por alguna especie de combinación fuerte para lo que es el juego temprano. Arlott Link para el daño y Minotaur para el tanqueo, que no necesariamente solo tank, sino que también te puede dar un par de chanclazos dolorosos. Así es que está bien. La respuesta de Entity Seven, de todas maneras, es Cloud.
en compañía de la Valentina va a proveer ya bastante daño. Kufra con el control va a poder mitigar un poco cualquier tipo de intento agresivo sobre los provocadores de dolor, en este caso que son Valentina y Cloud. Así es que me gusta mucho ambas selecciones. Sin embargo, la Inception Sigma me parece un tanto más agresiva casi. Sí, para mí lo mismo que tú mencionas, Jerry. Muy, muy agresivo lo que hace Inception Sigma. Siempre que hay un asesino hay agresividad, o al menos debe haberlo. Sabemos que los asesinos son héroes precisos para hacer flanqueos, para ser agresivo, para iniciar y salir rápidamente. Así que veremos cómo logra alinearse los chicos de Inception, ¿no? Cómo logran pensar esta situación a favor de ese Link, porque el Link también necesita que haya iniciación, que haya TF, de pronto para poder distraer y a él sí poder entrar. Igualmente necesita cobertura. Está el baneo, muy buenos baneos con Florin y Novaria. Y ahora Baxia baneado para los chicos de Inception, que ya tenían ahí la situación bien controlada, porque Moi juega muy, muy bien con este pick, ¿no? Ojito con la situación ahora con el ban parte de Dan para Inception. Ahí va a estar el pick, y seguramente va a ser de la jungla también. Ahí está con el Fredrin, un héroe que también está bastante bien piqueado. Moi, ¿se acuerdan? No sé si recuerdan la semana pasada o antepasada, estuvo robando un lore importantísimo con ese Fredrin. Fue súper, súper, súper bueno el uso que tuvo Moi por ahí del héroe. Y ahora nada más queda ver cómo logra gestionar el equipo de Entity 7 en sus picks. Estamos con un Lapu Lapu en manos de Dead. Dead ha jugado muy bien con los Lapu Lapu, ha sorprendido un montón, Michi, ha jugado bastante bien. No sé tú qué opinas ahora con este pick, pero va a ser bastante bueno y hay que esperar qué llevarán en ADC o en Mago, ¿no? Puede ser un Mago, no sabemos. Lo más probable es que sí va a ser un Mago porque no hay daño mágico aún. Así es, por parte de Inception Sigma me gusta la composición. Tiene aguante, regeneración, daño incluso, pero el equipo de Entity 7 acaba de incluir Lapu Lapu. De hecho, casi no se lo veía aquí en la MSL, pero lo que sí hemos visto es que las veces que lo usaron, pues eran muy agresivos con este héroe. Entonces, el equipo de Entity 7 también responde con aguante. Y por parte de Inception Sigma, el draft ya se acaba de completar. Y esto es... voy a suponer... no sé, esto está bastante raro. Bueno, va a ir... supongo que Julián va a ir por la zona media. Normalmente lo acostumbramos ver, no sé, como jungla o tal vez por la línea de experiencia, pero lo van a mandar por la línea media y vamos a tener a una Leslie libre. Leslie que van a piquear y ha estado muy de moda aquí en la región, ¿no? ¿Por ahí no logré ver el draft como Serventity7? Dime. Lo vamos a ver seguramente inmediato, pero... me llama la atención lo mismo que me llamó la atención a Cast. O sea, esta última selección de parte de Inception Sigma nos sorprende un poco el pick de Julián, tomando en cuenta que de pronto el Minotaur se va a hacer poco para poder aguantar cualquier tipo de embestida ofensiva de parte de Entity 7. Ahora, perdóname, Jerry. Arlo, creo que lo que decía Michi del cierre era el Martis. El Martis fue el último pick de Entity. Ah, ok. Martis, ya, perfecto. Dime, Jerry, perdón. Yo estaba apareciendo esperando que apareciera ahí en el vivo, pero ahí está. Muchachos, ustedes ya tienen ahí la puntuación. 66% de la gente cree que Inception Sigma puede dar la sorpresa, lo que me parece muy interesante. Ahora, pick de Leslie, Arlott y Ling. Si Inception Sigma no le hace un peel efectivo a la Leslie para que pueda pegar desde temprano, no va a haber juego tardío, eso está más que claro. Tanto Martis, Lapu Lapu, Cloud y Valentina se van a hacer cargo de que eso no llegue a suceder en este enfrentamiento entre Entity 7 e Inception Sigma, que comienza ahora ya en la Tierra del Amanecer. Ambos junglas terminando sus tareas. Chicos de Inception Sigma al parecer lo hacen un tantito más rápido, Cast. Ya nos mandamos a la partida. Comienza el enfrentamiento, comienza la partida y Kevo comienza muy agresivo también. Moi invadiendo la jungla, sabe el equipo de Entity 7 que tiene un equipo muy, muy bueno para invadir la jungla. Empiezan a meterse, a molestar esta situación, pero Link que lo hace muy bien. Marigold que sabe de esta posible situación y lo predice, baneando, más bien piqueando rápidamente lo que son los bufos, comenzando desde abajo hacia arriba. Y ojo porque Rag está por aquí con este Cupra, que es un pick muy, muy molesto. Avis que puede hacer muchísimo daño. También el Julián se me hace curioso, pero creo que es un pick para
un poquito counterear a la Valentina, entre comillas, ¿no? Es como que le quitas la posible o el posible regalo de ulti hacia Valentina. Acuérdense que tú llevas una farsa, llevas un pico como por ejemplo una Ive y le estás regalando la ulti a la Valentina. En cambio con el Julián es más complicado que Valentina tenga protagonismo en ese sentido. Entonces, ojito con eso. Aunque para mí, a mí se me hace... El Julián es un héroe un poquito... la Valentina es un poquito más, más importante en cuanto a repercusión en la partida y, más, y sobre todo porque hay un Minotauro del otro lado que puede robar la ulti y la Valentina también. Muy buen pokeo de parte de Sirius. Cuidadito con Dan, que ya comienza también a impactar en la Tierra del Amanecer con la francotiradora. Y pilas porque Inception va a tratar de una vez de ir por la Tortuga. O sea, contraria a la que hace Entity Seven, que primero va a quitar el push de mid. Y ahora sí se va a dirigir hacia la Tortuga. Muy que va a llegar por aquí. Ojito con Rock, que va a preparar la iniciación perfecta, sí señores, para el equipo de Entity Seven, que comienza con una doble kill, una triple kill. Por Dios santo, lo que hace este muchacho. Casi que un Maniac se llevó con la Tortuga. Por favor, Moy, por favor, paren al señor Cangrejo, porque ahorita no lo paran. Se va a poner mamadísimo, se va a poner hecho una fiera, una bestia parda, un tifón, un ídolo completo, lo que hace Moy en la Tierra del Amanecer. Cuéntame, Michi, porque definitivamente Entity Seven arranca con todo, con esa iniciación de Cupra perfecta y el mar. Hey, por la parte de abajo, Dan, que está en problemas. Desde lejos ya le está echando el ojito Cupra. Cuidado, que simplemente molesta a Nelson tratando de hacerle desgastar las habilidades. Mientras que Dan se ubica bajo su torreta, Kepo metiendo presión. Está esperando simplemente la llegada tal vez de Moy, pero cuidado, cuidado que Moy en la zona media también está haciendo estragos. Ahorita va con 3 kills, lo cual le toma más ventaja y qué mejor que las kills caigan a manos de tu jungla, Nelson, que busca ubicación del equipo de Entity Seven, pero no, mete la ulti, no hay quien remate, no hay quien haga daño, pero llega con todo. Link se va a ir directamente contra Kevo y no lo va a perdonar para nada. Pero Sirius buscaba otra kill llevándose a su tanque. Ey, la jugada que hace el equipo de Entity, estaba muy alejado un poquito ahí el jungla, no pudo llegar a tiempo. Cuidado que Abyss, que tiene que retroceder. Moy está con hambre, Moy está con hambre y quiere otra kill más. ¿Qué hacía ahí? Pero Dan está ubicado en su torreta, farmeando, lidiando con Sirius. Retrocede, cuidado que Moy está con hambre. Se vino a comer absolutamente aquí al equipo contrario. Minuto 4 de la partida, 1-5 del marcador. Sirius mete la ulti simplemente para despejar, pero Moy se mete bajo torreta. Ha sido ejecutado el parpadeo por parte de Dan. Cuidado que Rack no logra conectar. Moy tenía que replegarse nada más. Ahí está Nelson cuidando a su ADC. Ya se ha dado cuenta la agresividad que tiene el equipo de Entity Seven. Sí, lamentablemente las cosas no están funcionando para una Leslie, que se ve ahogada cada momento que trata de entrar en combate. Me parecía que por momentos era un tanto complicado darnos cuenta de que no estaba participando de las tareas de cualquier tipo de pelea que se estaba dando por su sector. Sin embargo, claro, tenía la oleada prácticamente encima de la torre y debía hacer algo al respecto. Aquí Nelson, que se manda en ofensiva en un 50% de vida, entra muy bien Abby para complementar y darle follow up a eso. Atento que Moy se parece también, consiguiendo una doble, descontaba Kevin y a Nelson de manera prácticamente instantánea. Ni siquiera vi cuando cayó el Minotaur, y en el caso de Haven duró pero absolutamente nada en la partida, dejando pista libre para que Moy asegure la segunda tortuga al favor del equipo de Entity Seven. En estas condiciones ya se empieza a ser cada vez más complicado para Inception Sigma, que tiene 3K de oro en contracast. Exactamente, Jerry. Ojo, porque ahí está la Leslie empezando a golpear bastante con la ulti. Pilas con Nelson, que trataba de dar visión. Sirius, que golpea bastante. Rack, que prepara la iniciación. Pilas con la Valentina también en línea media. Kevo, que comienza a golpear bastante. Marigot, que se va a desplazar hacia la línea superior. El push por parte de Entity Seven es peligroso para intentarse llevar la torre lo más rápido posible. Lo asegura Rack, que se mete. Abyss, que puede morir. Ahí está casi un dios de parte de Moy. Imparable este muchacho ya. Imparable lo que está haciendo el Marty. 7-0 el marcador de Moy. Más de una kill por minuto solo para él. Solo para Moy. Y le muestra precisamente un emote de fortaleza, no, pero que queda muy coqueado. No puede hacer ese daño de parte de Entity Seven en Lapu Lapu.
que casi mata a Ling en un momentico. Nelson que intentaba molestar por aquí. Dan que trataba de arrancar de pronto a pegar un poquito, pero es muy difícil. Muy complicada la situación. Cuidado con Inception. Ahí viene Rag, inicia. Minotauro que puede morir. Cuidadito. Retrocede Nelson con el parpadeo para escapar. Los minions que se acercan en la torre inferior. Que poco a poco se va a despedir de la Tierra del Amanecer. La Pulapu que está muy pokeado. Cuidado con Dead porque va a estar 3 contra 1. Va a morir, sí señores. Eliminación en manos de Heaven. Para el equipo de Inception Sigma cae la torre en la línea inferior. Entity Seven que está sin control alguno. Están súper, súper enfocados los muchachos de Entity Seven. El equipo mexicano que lo está haciendo bastante, bastante bien en este momento. Y Michi por ahora no encuentra la senda de la victoria Inception Sigma. Uy, y aparte de que no han tocado y las torres solo por la zona media, pero cuidado, hablando de torres, ahí está Marigot haciendo de las suyas, tratando de derribar esa torreta, pero Entity Seven llega a tiempo. Rack, que lanzaba la primera habilidad, pero no atrapa absolutamente a nadie. Ahí está Moy, llega Moy, cuidado con Moy. Moy quiere más kill, ahorita está con una racha de kills, pero tremendo, y se va a llevar la tortuga de paso y tomando esto más ventaja para el equipo de Entity 7. 24k de oro para Entity 7, 19k de oro para Inception. Si me cuido por la parte de arriba y no, Rack se mete muy bien. Sirius que va a conectar las habilidades, pero Heaven que se regenera muy bien. Es obligado a lanzar el parpadeo para poder retroceder, pero llega Moy, asegura otro golpe más y asegura la kill. Y la torreta que se va a caer, se va a ir justo con esa kill juntitos. Y el equipo de Inception Sigma por la parte de abajo también aprovecha para poder derribar las torretas. Por lo menos llevan presionando, porque había un momento en donde Inception Sigma no podía ni avanzar las líneas. Pero ya estamos viendo que se acaban de dar cuenta que es necesario el derribo de las torretas por la zona central. Abyss, Nelson. Ubicándose muy, muy bien. Cuidado que le puede costar su vida, porque ahí está Moy dando la vuelta. Cuidado que Abyss está como que muy, muy adelante. Le va a costar la vida, es obligado a retirarse. Sale, sabe muy bien que hay una desventaja económica. Heaven desde atrás molesta. Nelson trata de buscar el momento adecuado para poder ingresar. Evo ya tiene la ultimate de Arlott copiada. Ojito con esto. Muchísimo daño por parte de Entity. 4 a 10 en el marcador y apenas estamos en minuto 8 y ya estamos viendo a un Moy con 8 kills. El asunto pasa por aquí que Inception Sigma lamentablemente está fallando en los timings para poder llegar y cazar a alguno de los jugadores de Entity y así poder debilitarlos. Está más que claro que Moy está muy, muy sobrealimentado con un marcador individual de 8 a 0. La verdad es que es bien difícil que puedan hacer algo contra él. Pero mira, por ejemplo, aquí la iniciativa en contra de Dead es buena. Sin embargo, no terminan la tarea y eso implica que hay una respuesta de parte de Entity. Y ojo, ¿hasta dónde los van a seguir? Marigot que va a quedar ahí enterrado entre medio de los de la jungla. Cayó como si fuera un minion más. Ahora Nelson también, que es el tanque, se desaparece. Mano de Moy. Saben que también lograba responder, pero va a terminar cayendo de igual manera en las garras de Moy. Una más para este jugador que está completamente imparable. 10-0-1. Está realmente hecho un asesino serial. Y ahora va a ir a cobrar al Lord para poder seguir perfilando a Entity hacia la victoria. Excelente lo que está haciendo el equipo de Entity 7, sobre todo como mencionaba Jerry Moy. Amigo, la verdad que está imparable este muchacho. Está tremendo Moy en esta partidita. Ojo, cuidadito, porque el Lord se acerca por la línea superior. Allá donde estaba Marigot intentando hacer un split push, no le salía bien. Porque estaba Sirius ya controlando la situación. O más bien sí le sale, porque tumba la torre al fin y al cabo Marigot. Lo hace bien ahí con ese split push. Lo que tiene que hacer el Ling en este momento es precisamente eso, mantener las líneas lo mejor pusheadas posible. No se puede meter de más el Ling porque todo el equipo de Entity 7 está bastante pillado. El Lord que se acerca por la línea superior. Rack que va a preparar la iniciación. El Kufra que prepara. Apunta y golpea sobre Abyss. Ahí está la ulti también para golpearlo contra el muro. Se mete otra vez Moy legendario. Ya está Moy. Por Dios santo, lo que pega. Sirius que intentaba tal vez llevarse alguna kill adicional. Todavía no va a ser posible. Del que se metía también muchísimo. Rack otra vez con el stun. Dan que queda tocadísimo. Marigot que va a caer en manos de Sirius.
Y el equipo de Entity Seven, que se dispone a finalizar la partida, lo tiene complicado por ahí para aguantar el equipo de Inception Sigma, pero lo hace con garras, con ganas. Contratiene un equipo de Entity Seven que está mamadísimo. Por favor, paren esto que ya es una masacre. Párenlos, porque esto es GG, esto es victoria para el equipo de Entity Seven. Por Dios, muchachos, qué victoria que acaba de conseguir el equipo de Entity Seven, con muchísimo talento y con un macro game espectacular. No solo con eso, sino aprovechando también el recurso de Snowball que tiene el Martis en sus manos. Nichi, qué partida que acaba de hacer en Entity Seven. Así es, vamos a ver los momentos más destacados de esta partida, detalle, detalle. Ahí está Marigot, aseguraba su kill. Entity también muy agresivo, y Moy ya estaba muy muy armado, de hecho con tantas kills que tenía estaba tomando ventaja, y también la lucha por la tortuga, lo cual le cuesta incluso la vida a la mayoría de los jugadores de Inception Sigma. Doble kill y estaba que mate y mate Moy, y también ahí Death muy agresivo, y el daño de Death que era brutal, ahí casi mataba a Marigot, pero tenían que llegar dos a rescatarle y le cuesta la vida a la Pulapu. Y por la parte de arriba hemos visto cómo las estructuras caían a favor del equipo de Entity 7. Y ahí también la presión de Moy, que se metía incluso bajo torreta, porque ya sabía muy bien que estaba fedeadísimo, y con toda la confianza del mundo, con los combos que hacía Rack, era impresionante la kill, cómo caían uno por uno. Y ahí la llegada de Lord, y presiona esa última de Cupra, donde los atrapa dos, asegura una kill, trató de aguantar el equipo de Inception Sigma, pero con tanto daño ya era difícil. Y ahí también como Death entraba a rematar a Nelson, pero no logra llevar esa kill. Tanque trató de por lo menos llevarse alguna kill, meter presión, pero todavía le faltaba daño. Apenas estábamos en minuto 11 y no había daño todavía por parte de Dan, porque apenas estaba pegando poquísimo, y la entrada que hace ahí, asesinato doble por parte de Martus, lo hace muy bien, jugada impresionante por parte de Moy, que posiblemente puede ser hasta el MVP porque se ha lucido en esta partida. No, yo creo que no hay duda. Yo creo que no hay duda, porque Moy definitivamente se llevó se echó el equipo al hombro, solucionó todo esto de una manera bastante rápida. Y en momentos en los cuales yo ya estaba pensando elogiar el juego de Abyss, que lo habíamos visto muy bien conectado con su equipo, rotando en los momentos indicados, llegando hasta la línea superior después de haber estado en algún enfrentamiento de la tortuga, en acercarnos al carril inferior. Creo que venía bien planteado finalmente la gente de Inception Sigma. Sin embargo, lo resolvió todo con un Mantis que estuvo completamente intratable. Aquí estamos viendo evidentemente los números en detalle, el daño realizado por cada uno de los equipos, y también, por supuesto, si te das cuenta, no es mucho la diferencia. Obvio, los daños a las torretas son más porque la presión y la destrucción por parte del equipo de Entity estuvo muchísimo mejor. Pero si tú revisas los detalles de daño realizado o de curación total, no son números que anden excesivamente a favor de la gente de Entity Seven, sino que hubo una diferencia, claro está, muy, muy, muy evidente en la cantidad de kills y todo. Pero había un planteamiento que podría haber servido. 13-0-1 terminó saliendo el Mantis. Para que te hagas una idea de lo brutal que es, vamos a ver quién es el MVP y por qué es Mantis. Vamos a ver qué tal anduvo. Sí, obvio, muy. Con el Martis que quedaba perfectamente bien buildeado, sáquenle foto. Y cast. ¿Qué más decir con respecto a esto? Moy la tenía súper clara. La verdad es que Moy obviamente tuvo un excelente papel.